¿Qué consiste Paz en Acción? Es un ambicioso programa para llegar a las zonas, amigo. Y a los municipios más afectados por la guerra. Solo brazos. Paz en Acción es un programa que lanzamos hoy en el barrio, que tiene como propósito fundamental que los municipios más afectados por el conflicto, las distintas regiones de Colombia, sientan que la llegada de la paz significará mayor seguridad y una transformación positiva en sus condiciones de vida. Sientan por fin la llegada del Estado colombiano en muchas de estas zonas, como esta en donde lamentablemente el Estado ha brillado por su ausencia en las últimas décadas y donde los que han estado presentes son los grupos violentos al margen de la ley, las FARC, el ELN, las bandas criminales. Aquí queremos llegar con los afros, con los indígenas, con los dirigentes comunales, con obras de infraestructura y con construcción de tejido social. Un poquito hacia atrás, que me está tapando. Ministro, háblenos un poco, ¿cómo se va a materializar ese estrategio? ¿Usted anunció que se irán a construir centros de integración regional? Cuéntanos un poco. No solamente es construcción de infraestructura, es construcción de tejido social, de trabajar con las organizaciones sociales, con los miembros de juntas de acción comunal, con los afros, con los indígenas, en pequeños proyectos que significan grandes transformaciones en sus condiciones de vida. Y obviamente en materia de seguridad y convivencia hay un programa del Ministerio del Interior de Centros de Integración Ciudadana que deben ser los centros de paz y reconciliación del futuro, escenarios deportivos y culturales para las comunidades. Acá con el alcalde ya estamos construyendo un centro de integración ciudadana en el corregimiento de Puerto Clavel. Queremos trabajar con el alcalde para construir otro en Puerto López, otro aquí en el casco urbano del Valle, y revisar también, como lo hicimos con las autoridades de policía, el fortalecimiento de las capacidades de la policía del Valle con más movilidad y con una subestación de policía también en Puerto Clavel.